y que la podemos mirar de afuera la tormenta pasada, que podemos decir ya no tenemos que estar apuntalando un techo o viendo que se filtró de acá o que ya viene la inundación que nos va a agarrar de vuelta, estás adentro y puede llover todo lo que quiera y decir, bueno, ahora sí tengo un techo. Hay gente que le gusta la lluvia, que la disfruta, entran en esa parte ahora si quieren, son las primeras lluvias que salen y disfrutan. Sí, es las primeras lluvias que vamos a disfrutar, antes con el corazón en la boca, ahora tenemos alegría de tener un techo digno. Muchas gracias y felicidades por la lucha. No, gracias a ustedes y quiero recalcar siempre el proceso que han tenido ustedes, nos han acompañado desde un principio. Quiero saludar y homenajear, quizás con mis palabras no sean mucho, a este hombre, el camarógrafo, porque la primera inundación, él fue el único periodista que se metió y no le importó ni su zapatilla, ni su jean, ni nada, con vaso hasta acá, hasta casi arriba de la rodilla, para podernos filmar cuando se nos cayeron 54 ranchos y no nos quedaba nada. Y el acompañamiento que siempre están viendo cuál es la situación que estamos viviendo.